diferente. Estamos saliendo de las cosas que hacemos habitualmente. Y pues es la primera vez que me toca venir a pescar alta mar. Hace algunos años, hace unos 10, 12 años lo hice. Pero la verdad pues ya me quedan unos recuerdos muy vagos de esa vez. Así que pues hoy venimos con la intención de buscar una pesca más grande, un marlin, un dorado, no sé qué es lo que podamos capturar. Como saben, aquí es muy variado, puede ser cualquier cosa. Y pues para esto venimos con el que sabe, que viene siendo el Capitán Mena. Ahí está poniendo los señuelos, ya tiene las cinco cañas, güey. Cinco cañas ahí puestas. También nos viene acompañando el compa Josema, que viene de capitán ahorita mientras arreglan ahí las cañas. Y pues amigos, eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Esperemos que con un poco de suerte nos vaya bien, y así que a darle. Pues aquí tenemos un pulpito ahí que estaremos utilizando. Son muy similares, algunos un poquito más grandes, ahí varían en el tamaño, pero en sí esto es con lo que vamos a estar pescando el día de hoy. Trae un líder de 200 libras, nomás para que se den una idea de lo que se puede capturar aquí. Muchos a lo mejor se preguntan cómo se dan los turnos aquí, porque es una pesca que no hay mucha cantidad. Por lo regular puede ser un marlin. Si te va muy bien, pues podrías agarrar más de uno quizás. Y pues el día de hoy vamos a ver cómo nos ganamos el turno. Lo que nosotros vamos a utilizar es el método, para mi ver, el más justo desde tiempos inmemorables, que viene siendo un volado, ¿va? Huevo. Es 50-50 de posibilidad, así que pues así va a ser. Vamos a tirar un volado, el que gane le va a tocar pelear la primera captura, y así, si agarramos algo más, pues el que perdió. Y si hoy no tenemos la suerte de agarrar algo más, en una avenida en el futuro. Así que pues vamos a ver cómo andamos de suerte. Pues aquí tenemos la moneda, ahí va. ¿Lo dejamos caer o qué? Caiga ahí. Vale. ¿Piensa en el aire o qué? Al aire. ¿O va a caer el p? No, está aquí, cae, hombre. Dale, pues. ¿Qué lo vas? Tírala. Águila. Sello. Bueno, pues el destino quiso que si hay algo, pues sea yo el primero en pelearlo. El compa Josema pidió águila y cayó sellito. Les dije que era de dos sellos la moneda y no me quiso hacer caso. Así que pues, ahora sí, viene lo más difícil y a ver si tenemos suerte. Bueno amigos, tenemos cerca de una hora y el Capi va a cambiar de estrategia. Ya trae unas lisetitas ahí con su arreglo. Y pues ya se puso serio. Así que a lo mejor se aproxima algo bueno. Ya, güey. ¿Tú me dices? ¿Así la mantengo? Ok. Es un vela, güey. Bueno, señores. Ahí manténlo, yo ahorita te voy a decir. Bueno amigos, se llegó lo bueno. Sí, güey. Tenía rato ahí chingando, ¿viste? Simón. Digo, ¿por qué te está quedando atrás, güey? Verga, verga. Bueno amigos, el primero enganchado de la mañana era un marlin rayadito. Lo trajimos yo creo unos 40 segundos ahí en la línea, nomás que pues se soltó. Así que
ni modo, así es esto, es algo bien común. Y pues, a seguirle dando. Ahora le vamos a ceder el turno al compa Josema, a ver qué tal anda de suerte él. Ya tuve mi oportunidad y pues no se me dio. Así que pues, vamos a ver qué tal sigue esto. Así que amigos, ni modo, y a darle. ¡Qué perro brincó, güey! Bueno amigos, ya se viene acercando. Ya está, güey. Meto la cámara al agua, güey. No, no. La mía, la mía. Eso sí. Pues el compa Josema acaba de sacar su Marlin. ¿Qué tal estuvo, cabrón? Muy cansado, media hora la pelea. Cansado porque pues, no es la primera vez que pelea uno. No tenemos la técnica adecuada para trabajarlo bien. Y me agotó completamente, pero muy, muy chingón. Te hizo sudar la gota gorda. Sí, machín, el brazo me cansé. Pero es por lo mismo, por no tener la técnica. Pero bueno, lo importante es que se logró y que se liberó. Muy chingón. No, pues mucha felicidad, no, viejo. Muchas gracias, viejo. Bueno, amigos, ahí anda el Capi Mena arreglando todo y vamos por el mío ahora sí. Igual, vamos a hacerle la lucha. Ya tuvimos esa captura que es lo que veníamos buscando. Y pues ya lo que venga de ahí ya es ganancia. Bueno amigos, pues hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Como pudieron ver, un día muy bueno. Las condiciones fueron las idóneas. Se dieron las capturas. Enganchamos
mi Marlin, pero no lo pudimos lograr y pues así es esto. Como siempre, agradecer al compa Josema que nos acompaña y tuvo una muy buena captura, viejo. Felicidades, ahí no olviden darse la vuelta por su canal, ahí va a tener más detalles sobre la captura y cómo estuvo más o menos eso. También agradecer al Capitán Mena, ahí está alistando las cosas ya para agarrar rumbo. Y pues amigos, hasta aquí el video de hoy, nos despedimos ahí con esa bonita vista del Farallón. Primera vez que me toca venir por aquí y muy seguramente muy pronto voy a andar otra vez por estos lados. Así que pues amigos, nos vemos en otro video.